Mordida por un peligroso dragón y ahora está tan enferma. Ay, 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 ay. Ay, uy, qué pena que me están viendo y yo llorando como un niño. El rey llorando, imagínense. Ay, perdonen. Buenas tardes, tengan todos. Ay, perdonen, es que estoy un poco triste. Es que mi hija, la princesa, cuando paseaba por acá por el bosque, ha sido mordida por un venenoso dragón que vive en el bosque. Y ahora está muy enferma. Por eso debo encontrar una medicina para sanarla. Y me han dicho que por acá mismo, en el bosque, vive una vieja curandera que conoce todos los secretos para curar extrañas enfermedades. Y por eso he venido a buscarla a ver qué remedio me aconseja. ¡Señora curandera! ¿Han visto ustedes alguna curandera por acá? No. ¿Una señora que vive acá en el bosque? No. ¿No la han visto? No. Ah, pues voy a llamarla. ¡Señora curandera! ¡Señora! ¿Dónde está? ¡Soy el rey! ¡Necesito su ayuda! ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¡Ay, caramba! ¿Alguien? ¡Ay, quién me llama! ¿Pero quién dónde? Me llamará que no veo aquí a nadie. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me llama? ¿Quién ¡curandera! Me llama? ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero si es usted, su majestad el rey! ¡Sí, curandera! ¿Cómo está usted, señor rey? Pues yo estoy un poco triste, porque es que mi hija, la princesa, ¿sí? está muy enferma. ¿Está muy enferma? Ha sido mordida por el dragón colorado, que dicen que es muy venenoso. ¡Uy, Dios mío! Eso sí que es un verdadero problema. Y por eso he venido a buscarla, porque me han dicho que usted conoce todos los brebajes, las potingas y las recetas para curar enfermedades. Claro que sí, señor rey. Yo soy la persona indicada que conoce todos esos brebajes para poder curar a su hija, la princesa. ¿Y qué debo hacer, por favor? ¿Qué debo hacer? un momento, déjeme pensar. Déjeme pensar, pienso. ¡Ay, se me ocurre! ¡Pero no me asuste! ¡Ay, disculpe, señor rey! Bueno, ya sé qué es lo que hay que hacer. ¡Dígamelo! Bueno, señor rey, tiene que agarrar 10 coloraditos. ¿10 qué? Coloraditos. Uy, ¿eso dicho qué es? Eso es como una garrapatica que vive en el monte. Ay, pero es Dios. Rojita. Debo conseguir entonces 10 coloraditos. Sí, señor. Y debe extraer toda su... Su manteca. ¿La manteca del coloradito? ¡Claro que sí! ¿Que son muy gordos o qué? No, eso no tiene casi manteca, pero debe sacar toda esa manteca. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué más? ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces debe colocar esa manteca 2 días al sereno. ¿Al sereno? Sí. ¿O sea, en la noche? Sí, señor. ¡Ay, Dios y mío! Y entonces, señor rey, hay algo muy importante. ¿Qué? Pero dígame rápido, que se hace tarde. Ya va, señor rey. Bueno, mire.
Debe usted agarrar al dragón colorado. Ajá. Y sacarle todo el veneno que tiene en sus colmillos. ¿Y tengo que agarrarlo vivo? ¡Claro! ¿Y si me muerde? No, tiene que tener mucho cuidado. Porque ese dragón es muy peligroso, ¿verdad que sí, niños? ¡Sí! Sí, pues entonces haré todo lo que sea para salvar a mi hija. Exactamente. Porque debemos hacer cualquier cosa por nuestros hijos, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Claro que sí, señor rey! Luego que saque todo el veneno de los colmillos del dragón, usted va a unir ese veneno con la manteca de coloradito y se lo va a dar 3 veces al día a la princesa. Bueno. Y así se podrá curar. ¿Segura que se va a curar? Claro que sí, señor rey. ¡Me lo promete! ¡Sí lo prometo, señor rey! Niños, ¿qué creen ustedes? ¿Será que dará resultado esa receta? ¡Claro que sí! ¿Verdad que sí, niños? Bueno, voy a confiar en su palabra, señora curandera. Gracias, señor. Pero mientras tanto, usted deberá estar en mi castillo esperando. Por supuesto que sí, señor. Para que yo regrese con el dragón y me ayude. ¡Claro que sí, señor rey! Entonces me voy al castillo. Con su permiso, señor rey. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, señor rey! Algo muy importante que se me olvidaba. ¿Qué? Señor rey, mire, cuando usted vaya a atrapar ese dragón, usted tiene que ser muy valiente. ¡Claro que soy! Todos los reyes somos valientes. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque tiene que atravesar el Valle de las Calaveras. ¿Qué? Tiene que atravesar el Valle de las Calaveras, señor rey. Y son muy peligrosas. Además, tiene que atravesar ese bosque, que es muy peligroso porque en cualquier lado se esconde ese dragón. No se preocupe, que voy a ir armado con este garrote. Muy bien, señor rey. Entonces, ya todo dicho, me marcho, señor rey. Sí, sí, vaya. Con su permiso, señor rey. Vaya, que ya la van a atender. Hasta luego, niños. Voy al castillo. Me voy al castillo. Sí, sí, sí. Apúrese. Me voy al castillo. Pues voy a enfrentar a esas calaveras, a ese dragón, y voy a salvar a mi hija. ¡Allá voy, dragón! ¡Allá voy! ¡Ya verás que te encuentro! ¡Ya verás! ¡Ya verás, dragón, que te encuentro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Debe ser por acá! ¿Han visto algo, niños? ¿Han visto algo extraño? ¡No lo han visto! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Allá? ¿Por dónde? ¡No veo nada! ¿Dónde? Vencer, porque debo encontrar a ese dragón colorado. ¡Por allá lo busco! ¡Allá voy, dragón! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy un dragón colorado! ¡Claro, a los dragones también les da gripe! ¿Qué quieren ustedes?
Pero la está peor. Ay, ¿y ustedes qué están haciendo ahí, ah? Viendo. ¿Acaso no saben quién soy? ¿Qué? ¡Ay, pero hay que ver! ¡Ya les fueron con el chisme! ¡Hay que ver que la gente de Caracas sea chismosa! ¡Sí! ¡Soy el dragón colorado! ¡El más venenoso de todos los dragones! ¡Ya que no adivinan a quién he mordido en el bosque! ¿Cómo? ¡Uy, súper chismosos! ¡Sí! ¡Le he mordido una pata a la princesa cuando paseaba por el bosque! ¡La, la, 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 la! Es la única canción que la princesa se sabe. ¡Ah! ¿Y saben qué? Me han dicho que por aquí los niños que tienen unas patas muy sabrosas. ¡Por eso quiero morderle las patas a todos ustedes! No. ¿Cómo que no? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Yo soy el que puedo morder al que yo quiera! ¡No! ¡No! ¡Que tiene la pata sucia! ¡No importa! ¡Yo le paso la lengua! ¡Anda! ¡Yo le quiero morder la pata! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Qué niños! ¡Ay, en Marina sí! Los niños quieren que yo les muerda las patas, pero... ¡Mire, vamos a hacer algo! ¡Soy un dragón equitativo! ¿Qué? ¡Equitativo! Eso quiere decir que igual para todos. ¡Bueno! O sea... Y a los niños varones les voy a morder la pata izquierda. Y a las niñas les voy a morder la pata derecha. Y a los grandes les voy a morder las dos patas. ¿A su mamá? No, a su mamá no, seguramente tiene pecuecas. Ay, a los niños ya dije que les voy a morder la pata izquierda. Voy a morder patas, voy a morder patas, voy a morder patas. ¡Que sí se las muerdo! ¡Que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que soy un dragón muy mordelo! ¡Tú muerdes las tuyas! ¡Sí, se las muerdo! ¡Sí! ¿Y saben qué? El que no esté sentado en su puesto, le voy a morder la nalga. ¡Ah, ya lo saben! Mientras tanto, voy a dar una vuelta por el bosque. A ver si consigo a quién morder. Voy a morder patas, voy a morder patas, voy a morder patas. Lero, 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 voy a morder patas. Que los muerda. Uy, 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 qué cansado que estoy de tanto caminar por este bosque y no consigo a ese dragón por ninguna parte. ¿Qué? ¿Qué vieron qué? ¿Al dragón? ¿Por dónde lo vieron? ¿Aquí? Pero qué extraño que no veo nada. ¿Se fue por dónde? ¿Por allá? ¡No! ¡Ah! ¿Se fue por acá? ¡No! ¿Por este lado? ¡Sí! A ver, ¿se fue por aquí?
¡No! ¡Por aquí no veo nada! ¡Ay! Lo que hay es puros pelones. ¿Por dónde? Bueno, cualquier cosa, voy a buscarlo por aquí, por la derecha. Ay, que lo busco. No, no, por aquí es mi derecha, miren, esta es mi mano derecha. O sea que ese dragón seguro que se fue por este lado. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué gritan tanto? ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? ¿Cómo con nadie? Yo escuché que ustedes estaban hablando. ¿Estaban hablando solos? ¿Seguro que estaban hablando solos? Ay, ¿será que los niños de Caracas son locos o qué? Ah, bueno. Me parece que ustedes hablaban con alguien. Díganme la verdad. Y les prometo que no les voy a morder nada. Con el rey. Con el rey. Ya lo sabía. Ese rey está por aquí buscándome, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Sí, ¿qué? ¿Para sacar mi veneno? ¿El rey se quiere quedar con mi veneno? Pues eso no va a pasar, ¿saben por qué? Porque primero lo agarro y ¡miau! Le muerdo una costilla. Y después ¡miau! Le muerdo la espinilla. Y luego ¡miau! Le muerdo la rabadilla. ¡Ay! Ese rey no puede conmigo. Porque es un rey muy tonto. ¡Claro! ¿Quién está armado? ¡El rey! ¡El rey está armado! Hay que ver que a ustedes no se les puede confiar nada, chamo. ¡Nada! ¡Está armado con un palo! ¡Ay, eso no es nada para mí! ¡Miren! ¡Yo también estoy armado! ¡Ah! ¿Qué creen ustedes? ¡Me voy a esconder por acá! Y cuando venga el rey, lo agarro por la espalda y lo muerdo. ¡Que sí lo muerdo! ¡Que sí! ¡Que sí! Y después los voy a morder a todos ustedes. Y a su papá y a su mamá. Y a la gente de aquí, de la casona, también a los del festival. ¡Que sí los muerdo! ¡Sí los muerdo! ¡Sí los muerdo! ¡Sí los muerdo! Y ahora me escondo. ¡Silencio! ¡Que me escondo! ¿Qué pasa, niños? ¿Por qué gritan? ¿Por qué gritan? ¿Qué ocurre? ¡Oigan, ya va! ¡Momento! ¡Tienen que sentarse todos, porque así no los entiendo! ¡Ya va! ¡Momento! Si ustedes no se acomodan, ese dragón va a sospechar y así no lo podré atrapar. ¿Están todos acomodaditos, sentaditos? Ah, bueno. Dígame qué es lo que pasa. ¿Dónde está el dragón? ¡A la izquierda! ¿Por este lado? ¿Están seguros? Entonces voy a espiar a ver dónde es que está. ¿Seguros que está de este lado? ¿Seguros? Ya va, un momento. A ver, por si acaso desde lejos primero, a ver. No, a ver. No, aquí no hay nada, niños. Miren. ¿Qué? Abajo. No, por aquí tampoco hay nada, no veo nada. Absolutamente. ¿Qué pasa?
¿Dónde? Pero yo, mira, lo estoy buscando y no consigo nada. ¡Ah! ¡Ah, debe ser por este otro lado! A ver, a ver, a ver. ¡Qué rey, tan, tan, tan! ¡Ay, qué rey, pero qué rey tan tonto! Ahora me voy a esconder por aquí. Y cuando vengan lo muerdan. Y al que no se siente le muerdo la nalga. ¡Silencio! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Por aquí? ¿O por acá? ¿Por acá? ¡Ay, ya va, momento! ¡Momento! ¡Oigan, niños! De esa manera no podemos continuar la presentación. Así que todos deben acomodarse en sus puestos. Si no, lamentablemente, terminamos. Y ustedes no quieren que se termine antes del tiempo, ¿no? Y nosotros tampoco. Pero necesitamos la colaboración de todos. ¿Dónde abajo? A ver, ya va, momento. Sí, sí, pero ya va. Déjeme cerciorarme. A ver. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hay alguien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Hay alguien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Creo que lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Y! ¡Ah! 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 ¡Y! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suelta! ¡Y qué! ¡Y! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo que corra? ¡No puedo correr! ¡Soy el rey! ¡Que corras, te dicen! ¡Que no voy a correr! ¡Que! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suelta! ¡Ay, ay, 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 papayito! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ay, mi ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Se me escapó por un pelo! Mejor dicho, por una capa. ¡Ay, por culpa de ustedes se me escapó! ¡No! ¡Que lo descubrió solito! ¡Claro que sí! ¡Ustedes lo ayudaron! ¡Le dijeron que yo estaba escondido! ¡Hay que ver qué soplones que son! ¡Claro que sí son soplones! ¡Ah! ¡Pero conmigo no va a poder ese rey! ¡Claro que no! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Vino alguien? ¿No vino? Sentí como una sombra en mis costillas. Entonces, ya verán que ese rey no va a poder con... ¿Qué pasa? ¿Vino alguien? ¿Seguro que no vino nadie? ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me canso de tanto! ¿Qué? ¡Oye, dragón! ¿Qué pasa? ¡Aquí estoy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, quieto! ¡Ay, quieto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, quieto, dragón! ¡Ay, quieto! ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¡Quieto! ¡Ah! 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 ¡Niños, ayúdenme! ¡Ay, me desmayo! ¡Está desmayado! A ver, para estar seguro. ¡Ah! ¡Sí! ¡Está desmayado! Voy a aprovechar para llevarlo al palacio y que la curandera extraiga su veneno y así, de esa manera, preparar el bebedizo para curar a mi hija. ¡Ven para acá, dragón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Ya va, que pesa mucho. Debe ser las maldades. ¡Oh! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Allá voy! ¡Allá voy con el dragón! ¡Preparen todo! ¡Allá voy con el dragón! ¡Tengan todo preparado! ¡Allá voy con el dragón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué pesa! ¿Cómo pesa?
¿Cómo es este dragón? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Ay, canto! ¡Que casi no puedo! ¡Pesa demasiado! ¡Ya! Ahora tengo que esperar a ver si la princesa se ha tomado la medicina y está curada. Ay, voy a ver dónde está. Hija mía, ¿dónde estás? ¡Hija mía! Ay, ¿qué se hizo la princesa? Ajá. Ahí viene, niños, ahí viene. ¡Apúrate, hija mía! Oh. Padre mío, aquí estoy. ¡Ay, hija mía! ¡Estás curada! Sí, padre, gracias a ti. Y a todos los niños que me han ayudado. ¡Un aplauso para ustedes!